Bueno, el proyecto se trata de modernizar la revista El Consumidor, llevarla al mundo digital. Estamos desarrollando una plataforma para dispositivos móviles, Android y iOS, y también una plataforma web. La idea es que en este momento El Consumidor tiene muchísima influencia de las marcas en sus redes sociales, ¿no? De las empresas, y que queremos como contrabalancear esto un poquito, ¿no? Darle una voz a la Profeco en el mundo digital para que los consumidores estén informados y tengan información realmente verídica.